El comentario de hoy. Gracias, Héctor. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimado auditorio de Enfoque Informativo. Después nos estén quejando del por qué criticamos a los genios de la promoción y a los que se supone son los encargados del mantenimiento del producto turístico. Sí, les estoy hablando a las dos secretarías de turismo, tanto estatal como municipal. Les hemos dicho hasta el cansancio que estamos en crisis turística, aunque ellos no la quieran aceptar. Que necesitamos renovar el producto y la oferta turística. En pocas palabras, necesitamos modernizarnos. Acapulco necesita una reingeniería integral. Pero desgraciadamente por la ineptitud, la envidia, el protagonismo, la falta de creatividad, el divorcio que existe entre los dos responsables de ambas secretarías y, lo más importante, la falta de liderazgo de ambos. Es por eso que Acapulco se seguirá hundiendo y desapareciendo del mapa turístico internacional, y si seguimos con la tendencia negativa, hasta el turismo nacional vamos a perder. La verdad, ya es insoportable seguir aguantando a estos personajes que desde que están en estos puestos no han logrado reposicionar a nuestro destino. Empiezo preguntando a estos personajes que supuestamente manejan los destinos turísticos de Acapulco y Guerrero. ¿Dónde está el plan seccional y trienal de turismo? Sí, ese plan que se supone regirá las políticas turísticas de la planeación, promoción y desarrollo de nuevos productos turísticos. Espero que sepa de lo que estoy hablando, o al menos hubieran creado los consejos consultivos de turismo para asesorarlos, porque desgraciadamente esos señores se sienten todólogos. El secretario de Turismo del Estado habla de eventos ya programados a futuro. Ajá, ¿y el presente qué? ¿Nos vamos a esperar hasta el próximo año a que lleguen? Y mientras tanto, ¿quién va a pagar las rentas, la luz, el agua, los impuestos, los sueldos de los trabajadores? ¿El gobierno? No lo creo. Se tiene que hacer un plan de apoyos a los pequeños y medianos empresarios que están sufriendo y van a sufrir estos 3 meses por falta de turismo. Pero la pregunta del millón, ¿qué están haciendo las autoridades de turismo? Uno ya está más ocupado buscando su candidatura para presidente municipal. Se anda promocionando a su figura más que buscar soluciones para atraer turismo. Y el otro sigue sin ser tomado verdaderamente en cuenta por el presidente municipal. Le falta tener liderazgo con el sector productivo turístico. Le mando un mensaje al gobernador y al presidente municipal, que ahora que vengan los tiempos de elecciones y sus funcionarios quieran participar en la contienda política, que renuncien a sus puestos en tiempo y forma, pero lo más importante, que los reemplace por gente capaz y conocedora de la materia, y no más compromisos políticos o por amiguismo, porque de esos ya estamos cansados. Y por eso estamos como estamos, bien fregados. Presidente y gobernador, dentro del sector turismo existe gente capaz para desarrollar esas funciones, que si los dejan trabajar y con recursos, darán mejores resultados. Búsquenlo y los encontrarán, pero si ponen más de lo mismo, la sociedad en su conjunto los demandarán. Este fue mi comentario, les habló David Abarca. Buenas tardes, buen provecho y hasta la próxima.